Muy buenas amigos, bienvenidos a Martínez Game Bros. Chechu con vosotros y volvemos a Pandora para seguir con Borderlands. Estamos aquí en The Fridge y ya dije que íbamos a hacer la siguiente, la de Tapón. Luego si tengo tiempo me gustaría meterme aquí. No sé si tengo alguna misión en Frink Steakhouse. Pero no parece. Así que quiero meterme a ver qué hay. Ah, sí, mira, tenemos una aquí. Ah, son los círculos de masacre. Vale, vale. Mira, igual si luego hay tiempo intentamos uno o dos. Aquí. A por Tapón. Por aquí. Luego no, vamos a coger las cositas que nos deja esta gente. Yo no sabía que dejaba aquí matarles. Tenemos que entrar aquí como sea. Pues por aquí será. Peña, dejo esto. Muy bien. Parece que hasta los tiros se quedan en el suelo y luego explotan. No me da la sensación. Cuando pasan por encima o al ratito explotan. Eso no me queda muy claro, pero el caso es que explotan. Se quedan por ahí pegaditas o no sé. Bueno, no está mal la escopeta. Arriba, Hostia, pero te explota a ti también en toda la jeta, el ojo. Se la había visto por aquí, ¿no? ¡Está ahí dentro! Se ha quedado ahí encerrado. ¡Mato! ¡Sí, ahí! Ir por aquí, que es por donde está Tapón. Ahí va. ¡Se han comido a Tapón! Pero si ¡se lo han comido! Un acechador, ¿no? Acechadores es más lenta que el cerebro de tu tío, hermano. Ya, mazo de acechadores, tú. Yo con esto. Bueno, no está tan mal la escopeta, Solo a ver si como un tío tiene. Bueno, igual Tapón es un pequeñajo de eso, pero tiene que ser un cacho de acechador que flipas. No, del tamaño de Henry, mini. Está de puta madre la escopeta, macho. Les fundes y luego explota. Se bifurca un poquito. Pues tengo que matar unos cuantos acechadores, me parece a mí. Estos a ver si los acierto. Solo a uno. Sí, sí, sí. Tengo que cargar, tarda la cabrona. Mis pectorales tienen pectorales. Tú lo que viene ahí. Puto chaco, tú. Me está echando el lag. Ahí. No, nos hemos cargado a todos. Había un puntito allí. Mira uno, mírale, saltando.
Ay, cernícalo. Ahí. Bueno, vamos a por... que se ha comido a Tapón. Yo creo que va a ser enorme, macho. ¿Dónde está? Aquí hay mucha gente. Voy a tirar una a ver si... ¡Bien, bien! Ha surtido efecto. ¡Hostia, aquí viene el tocho! Grande, ¿no? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Ha hecho un grupo ahí! Hemos salvado a Tapón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y encima ahora vienes a matarme? ¿Viene a matarme? ¿Esto qué es? ¿Encima? ¿Qué hijo puta? ¿Qué más lo que quería? ¿Escúchelo o qué? Bueno, hemos subido de nivel. Vamos a ver si nos ha dejado algo por aquí. A rebuscar el acechador gigante. Coño, otro malo. Armas ni nada así. Bueno, ya está para entregar ya. Vamos a hacernos unos círculos de estos de masacre. Sigo sin saber esta cuál es. De vez en cuando a un Goliath se le enciende la bombillita. Pues ni idea, machote. Me lo dejaba. Cabrones, te lo ponen ahí de tal manera que te lo dejas, ¿eh? Estos que disparan. Les dejamos ahí a su rollito. Nosotros continuamos al nuestro. Está por aquí, ¿no? Sí. Es el túnel y tal. No sé dónde coño estará la misión esa, tío. Que tampoco es muy grande esto como para... ¡Blasteros! ¡Salchichas! Mira, ahora ha salido el cabrón. Si voy por aquí... Ah, pero esto no tiene salida. ¡Hola! Vale. No sé para arriba. ¿Se ha ido? Y a este no le veo. ¡Muere conmigo! ¡Hostia, perra! Escopeta para revivir muy mal, porque salen los tiros, ¿no veis que salen como para los lados? Ah, bueno, y nos deja directos aquí. Pues mira, qué bien. Pues vamos a ir al Stay House este. Consigue salud y escudos aquí mismo. El de la... El 18.
Este me lo voy a quedar, que es un tragabalas de esos que molan. Voy a quemar este. Y vamos a Steakhouse, a ver. No sé si ir primero a... Me voy a hacer esto primero. Y luego ya entrego las dos misiones. Bueno, voy a coger la misión. A ver... Y ya más adelante volveré a The Fridge a ver si encuentro esa, macho. Bueno, la encuentro. A mí me abren el círculo de masacre. Pues entrar aquí a... A desfigurar a diestro y siniestro. Eso que hay ahí, yo creo que es un mini objetivo, que tenemos que ir aquí, ¿no? Solo como un tonto. Vamos a matar a un Goliath así y puedo estar. Desde el corazón. ¡Y por poquito! ¡Te apuñalo! ¡Más fuerte! Voy a cantar ahora, pero también me otro arma que la escopeta está sin mierda. Estas cosas. ¡Sasco! Sí, que sí, ha sido un error. Vamos a ponernos esta de fuego. O la otra. Esta, que va también como la seda. No sé si sería mejor quedarnos en la plataforma esta en la que estamos. Vamos a probar. Hay para cubrirse y tal. Cierto que no mucho, pero oye. Es como el bloque, no sé si lo habéis visto. Venga. Puta, tiene una granada. Bueno, prendete fuego. ¡Alguien ha traído un festín! Hostia, todos los que salen de ahí, chaval. Estándose como ratilla, ¿nos habéis visto? ¡Ah, man! ¡No podéis detenerme! Parando lo loco, está, ¿o qué? Un mini Goliath, qué rico. Enano Goliath cabronazo. Hostia, mira, es como aguanta el cabrón. ¡Qué preciosidad! No sé si estaréis oyendo eso. Es mi perro que está soñando, lo siento mucho. Sí, ese de wow, wow, ese ahí a veces, ese. Hostia, el bicho este me va a atrapar al final, el cabrón. Ahí. Venga. A morir, hombre. Goliat. Yo no sentir bien. Buenas noches, bien. Príncipe. Recordar no darles en la cabeza a los Goliaths. Que os la lían parda en un momento. Bueno, queda una ronda, pero he bajado
He bajado el arma este a la mitad, macho. Las balas. Y no le será mi cara, pinche puta. ¡Hola! Me he inmolado, tú, se me ha inmolado. O sea, llego. ¡Hijo puta! ¿Qué está aquí mismo? ¡Tengo hambre! ¡Me llenaré de plomo! ¡Lanza explosivas! ¿Qué queda? Usted. Venga. ¡Muerto con el estómago! ¡Me tragaré tu garganta! No cambiamos de ronda todavía, madre mía. Un mini Goliath, ¿no? Parece. Esto es uno normal. Madre mía, qué armote tiene. Entiendo, tiene trayeta. Este efectivamente es un mini. Somos que cartocho. Este hay que andar con un cuidado para no darle en la cabeza, chicos. ¡Ay, que salta! ¿Quién quiere el primer trozo? Vale. No, ¡que no paren nunca las fuertes! Hostia, me he liado. ¡Hora de abrir cabezas ajenas! Vale. ¡Déjame oír esos gritos! Madre mía, me han dejado solo con este. Qué putada, que me va a matar. Vamos, carga. Límite al máximo, chavales. Al máximo. Buah, se me va a acabar el arma de esto echando. Putada. Nunca lo siento. ¡No! ¡Bien! Uf. A puntito. Madre mía, aquí en el suelo soy presa fácil. ¡Tía, qué tira comete este! Lleva un trabuco. Me quedan 4 balas. Ah, no, 4 granadas. 4 granadas. Bueno, todavía me quedan balitas. Lo he transformado, me cago en la puta. ¡Uy, va! ¿Eh, mini? Tú lo has querido. Venga, toma por culo. Venga, a ver si aparece alguien más. ¿No dar tiempo? Bueno. ¡Abre las venas! Bien, bien, les ha dado. Hay que recuperemos un poco de escudo. No quiero que me maten ahora en la... en la ultimísima ronda. ¡Falta poco! Más gente, ¿eh? Cago en la puta. Mira, no tengo granadas. Sabe como a cobre. Qué putada. Para esta explosión yo creo que mejor. ¡Hostia! ¡Cabrón, muérete!
Bien, nos lo hemos pasado. Ronda 1. Bueno, sí, vamos a dar una vueltecita a ver qué nos han dejado, si nos han dejado algo chulo. Mira, una azulita. Que seguro que alguna cosa más nos han dejado. Mira, una verde. Dinerito, dinerito. Y ahora hay que ir a que nos den la recompensa por habernos pasado la primera ronda. Bueno, experiencia, no está mal. Vale. Ya que hemos visto lo que es y la dinámica, vamos a seguir con lo nuestro y haremos las siguientes ronditas un poco más tarde. Creo que hay que viajar así porque aquí no hay viaje rápido. Y la misión que acabo de coger nos las dará por fallida. Una vez que salimos de aquí nos da como si hubiéramos fallado. ¿Veis? Ha fracasado. Pero bueno, en otro momento venimos y la misión la volvemos a coger y ya está. Bien, vamos a Santuari. Tenemos aquí un par de misiones que entregar. Que hay una aquí al ladito. Al ladito. Ah, la de scooter. Igual son, no veo más interrogantes de estos, así que son igual las dos de él, míralo. Dinerito. Gracias de nuevo, colega. Esa estación que te cargaste, esa guapa. Ah, mira, hay una. Chosas ratas. Personalización. Estaba así de cerca de llegar a segunda base con Laney. De averiguar qué es eso, de la segunda base. Pues chiruli. Y vamos a elegir. Mira, veis, las nivel 18 ya se nos han quedado un poquito atrás y todo. No sé si era Caustic, ¿no? Es donde más tenemos. Y estas ya son de nivel 19, 30, 20. Nos quedaría por hacer la de Fridge, que no he encontrado. Tenemos que ir al agujero que dejó Santuari cuando se fue. Pues... vamos a ir aquí, ¿no? A Friendship Gulag. O a Santuari Hall. Qué indecisión, macho. Creo que todas, además, nos van a hacer viajar dos veces. Vamos, ir a un sitio y desde allí acceder al siguiente. Creo que ninguno de estos emplazamientos tiene un viaje rápido, así que... nos va a llevar un ratito llegar. Creo que la que elegí al final era la de la prisión de Mordecai. Liberar a un amigo de Mordecai, si no me equivoco. Un cochecito para ir todo lo rápido que podamos. Vamos a intentar pasar el que se pueda. Todo lo rápido que podamos al Friendship Gulag este. Que si no se nos va a hacer muy largo el vídeo. Bueno, ya hemos hecho cositas, la verdad. Sale arriba. ¿Cómo hay arriba?
aquí. Ah, vale, vale. Sí, esta fue, creo, la prisión que tuvimos que asaltar para Roland, ¿no? ¿O no? Sí, tiene pinta. O no, no lo sé. O no, igual este sitio es nuevo, ¿eh? A mí no me suena. Es nuevo, es nuevo. Vaya, robotito, si no tengo ninguna de ácido, creo. Así que habrá que tirar con esta. Este que me vea. Ah, y hay personas también. Joder, cómo las clavan las granadas, los cabrones. Vale, curador. Estos son los primeritos. Okay. Primeritos. Esto, mira, es. Es ácido para matarlos. Las plantitas. Primero en caer. Este que no. Vale. Ir cogiendo munición que esta se nos va echando leches, ¿eh? No te das cuenta, mira, ya me quedan 100 balas. Me ascenderán y me sacarán de este coche. Toma. ¡Más fuerte! No paramos de ganar rangos de cabronazo. De todas formas, hay infinitos, macho. Y algunos que ni siquiera hemos ganado el nivel 1. Más para allá. Qué cabrón, ahí en el suelo y también una punta. ¡Que fluya la sangre! Un curador. Nada. Ha salido otro ahí. Deja de lanzar granaditas, objeto. 60 balas. A ver si nos quitamos alguno. Bien, bien. Les ha dado, pero no les hace mucho, la verdad. No veas si hay peña aquí, tú. Mira, ahí se crea otro. Se han cebado. Y nos han dado las balas. Hasta aquí. Justitas, justitas. Tiene hasta miedo investigar porque van a aparecer más. Y yo sin balas. Mira, ya veo una planta ácida de esas. Aquí yo creo que hemos matado a todos, ¿no? Vamos a investigar un poquito a ver si conseguimos más balitas. No, balas. ¡Me levanto! Bueno, 70. Bueno, vamos por las 100. Ya empieza a pintar mejor la cosa. Acá hay gente. ¡Ya! Se ha llenado de peña esto. Bueno, un momento.
poco. Más gente, Madre del amor, hermoso. ¡Mi carne es eterna! Nos ha salvado el pellejo el escudo. Un curador. No, no. Este ni nos mata, cabrón. Bien, bien. Ahí están todos. Bueno, no ha sido tan jodido al final. Me he cepillado dos granaditas. Las granadas estas, cuando le pillas el truquito, van pero que muy bien. Y eso que aún veis que una la tiro en blanco. Joder, sale más peña, macho. Objetivo avistado. Ya. Así. Pelota. Vea. Tengo uno aquí al lado. Sería un volador, ¿eh? ¡Mis pectorales! ¡Tienen pectorales! Sí, mira, por ahí hay uno. Yeah. Puerco. Este es un chungo. Un curador. Quiero ahogarme en tu sangre. Adoro tu sangre. No para de salir, peña. Otro tocho. Mírale, qué cabrón. Bueno, a esa distancia. A ver si le puedo zumbar con el franco. Uf, se lanza metido, cabrón. Fíjate. ¡Es perfecto! Va como la seda el franco este, madre mía. Creo que me vayan a dejar ya tranquilo, ni en broma. Será más seguro. Vamos a salir, salir. Salir. No me lo puedo creer. Los he cargado a todos. Vamos a coger todo antes de seguir. Parece que está ahí mismo. Mira, una pistolita eléctrica que me va a venir fenomenal. Bueno, buen premio. Husmear. Ah, acá está muerto. ¿Sabes que si te lo dijo, verdad, Mobley? Claro. Bueno. Soy tu colega Carson. Dime, ¿dónde está ese cofre? En la llanura, enterrado bajo una tumba. Bueno, ¿cuándo nos vamos? ¿Carson ha muerto? No me extraña. Antes he lo oído hablar de ese tal Mobley. Un bandido de poca monta, pero peligroso. Ten cuidado. Oh. Oh. Vale, pues ya hemos acabado aquí en Fien Sin Kula. Vamos, todo lo rápido que podamos. Es que viene mucha gente. Vale.
Y todavía tendríamos que encontrar el alijo. Que no sé si es aquí o ya es en otro lado. No, parece que es aquí. Pues nada, amigos, lo vamos a ir dejando aquí, que si no se va a hacer muy largo el vídeo. Y conseguiremos el alijo en otro momento, que seguro que en vez de un alijo van a ser bombas, o van a ser hormigarañas, o va a ser lo que sea. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, siempre un like nos ayuda mucho. Y ya sabéis, uniros a nuestra comunidad, suscribiros, sois todos bienvenidos. Y ha sido un placer estar aquí con vosotros, nos vemos en el próximo capítulo muy prontito.